la cuarta jueza en ese panel de ejecución. Segunda nadadora en salir a la piscina. Se trata de Margot de Graaf, una nadadora ya con cierta experiencia. Lleva ya varias competiciones como solista con Holanda. Ha sido penúltima en la preliminar. Pues ha estado la intervención de Margot de Graaf, peleando mejorar esa penúltima posición de la preliminar. Una preliminar donde solo fue superada por Alemania. Solo pudo superar a Alemania. Estamos viendo en esta primera parte de la final a los seis países o las seis solistas peor clasificadas en esa preliminar. Ya sabéis, los amantes de la sincro, el sistema de competición, los seis peores países se sortean entre sí, salen al principio de la competición, y los seis mejores se sortean también entre sí y salen a la segunda parte de la final, es decir, del puesto séptimo en adelante. Ese grupo de favoritas lo va a abrir Ucrania. A continuación saldrá Rusia, después Grecia, Francia, España e Italia. Cristina Salvador, que está peleando por la medalla de bronce precisamente con Italia, va a salir por delante de Linda Cerruti, así que tendremos que esperar hasta el final para ver si logra mejor actuación que Linda Cerruti. Cristina Salvador, que hace su debut como solista absoluta en estos campeonatos de Europa. ...80-433 para Margot. Mejora considerablemente.